Bueno, hemos llegado al Coll de Cherito desde el lado francés. Esto es un rebaño de ovejas que ya estaban antes que nosotros. Aquí hay un mogollón de piedras que no hay ni Dios que las cuente. Y aquí en medio se les ha ocurrido la feliz idea de meter una borna, un mojón, lo que queráis llamar. Como una mala fondinga. Ahora lo vais a ver que está pintado porque lo hemos pintado nosotros. Pero nos llevamos como 20 minutos dando vueltas por aquí y no había huevos a encontrarlo. Mirar la de piedras que hay y esto es una misión imposible, encontrar algo. Nos hemos metido en cada embolado. El Carlanga se ha torcido el palo, menos mal que era el viejo, no el nuevo que compramos el otro día. Y aquí hay piedras para dar y vender. Hemos dejado las dos mochilas por ahí, junto con los tres palos que nos faltan. Supongo que los encontraremos. Y aquí el resto de las ovejas. Y la montaña esta primera que es. El paisaje espectacular, pero madre mía de mi vida lo que nos ha costado. Me ha costado menos esta que la otra, ¿eh? Pero estamos muertos debido al resfriado. Bueno, vuelvo a la carga. Aquí, parte del camino, las ovejas. Creo que este pico que hay aquí arriba con tan mala leche es el pico de Cherito. Sigue bajando todo esto con una tartera o un canchal o como lo quieras llamar. Impresionante. Aquella piedra de allí del fondo oscura, que se ve sola, está... No. Está justo delante del mojón. Metiendo el dedo, no, Carlos, no. Que me lo tapas, no. Entonces, el mojón está, ya lo he vuelto a perder, me cago en está la leche, ¿verdad? Hombre, esa piedra de aquí. A izquierda de aquí. Vale, ahora lo veo, en una de estas de aquí, que no puedo tocarlo. Espera. No corre, no, déjalo. Bordota es la que hemos dicho antes, que debajo está la otra, hay otras, unas fotos con Carlos sentado. Esto sube para arriba, sigue habiendo piedras, sube, baja por aquí, sigo con más cabras y a ver si tenéis humor y creéis que se puede encontrar algo aquí. Y ya no os enseño el agujero por donde yo me he metido porque es que está al otro lado y es más grande. ¿Vale? Que sepáis que esto es un galimatías. No tiene nombre. Uno creo que es el Cherito y el otro el Pico Ansove o algo así. Muy mala fondinga. Estamos ahora hechos polvo, pero luego lo que nos queda todo es bajar.